Han pasado 25 años desde que se rodó en la Hacienda El Vergel la película Edipo Alcalde, cuyo guión fue escrito por Gabriel García Márquez, quien se basó en la tragedia Edipo Rey de Sófocles. Además, fue la primera y única vez que nuestro Nobel de Literatura pisó Ibagué. Esta cinta, cuyas principales locaciones fueron Salamina, Caldas y la hacienda ubicada en el barrio El Vergel, fue dirigida por Jorge Alitriana y protagonizada por el cubano Jorge Perú Gorria y la española Ángela Molina, quienes en su momento dialogaron con El Nuevo Día para las dos ediciones que se publicaron sobre ella. Santiago Vila cuenta algunas anécdotas que recuerda sobre la casa y de las pocas escenas que pudo ver debido a la privacidad que exigía la producción para evitar problemas en las grabaciones. Jorge Alí, muy conocido con mi mamá, la convenció de que le alquilara la casa para la obra de García Márquez, Edipo Alcalde. Eso fue una obra que se montó, como ustedes ya saben, en Salamina, Caldas y acá. Para el espectador pareciera que es el mismo sitio, porque pasan de la plaza a los corredores, les abre una puerta y aparecen en Salamina. Uno, como conocedor de la Casa de la Hacienda, se da cuenta cuando el escenario cambia. Hoy es las salas y el comedor, que básicamente fue la zona en que ellos movieron las diferentes escenas. Cuarto, inclusive el sitio donde supuestamente, no supuestamente, donde se suicida con unas tijeras la protagonista. Hay escenas de los corredores con el lago al lado donde estamos en este momento. Y la casa la transformaron completamente a como la envejecieron, tanto que a uno le daba tristeza porque la casa la pintaron. Lo que hoy ustedes ven de blanco y verde, lo verde no lo tocaron, pero todo lo blanco lo pintaron de amarillo y montaron una serie de enredaderas que pegaron a la casa. La casa parecía que lo hubiera invadido la manigua. Pues yo estuve en la escena del caballo aquí en el corredor, ¿sí? Cuando sueltan el caballo y lo ponen a correr por este corredor y la manera de poderlo atraer es que tenían, era un caballo negro azabache lindísimo y allá en la pesebrera tenían una yegua en celo. El exgerente Antonio Melo Salazar también rememora los minutos que compartió con Gabriel García Márquez durante su entrevista que se publicó en el periódico de los Tolimenses. Pues básicamente esa era la noticia de la ciudad del mes, digamos, que estuviera García Márquez aquí en Ibagué. Había venido a ver la filmación de Edipo Rey, de su obra, que la dirigía Jorge Alitriana, y que la estaban filmando en El Vergel, en la casa del Vergel, la casa grande. Entonces yo llamé para ver si podíamos ir a hacerle la entrevista en El Vergel. Y había unas disposiciones de seguridad y para evitar aglomeraciones e interrupciones de la filmación que no permitía el acceso ni de la prensa ni nada. Entonces hablé con Mauricio Vila, que siempre colabora en todas las cosas buenas de la ciudad. Le dije, hola Mauricio, pero es que necesitamos una entrevista con García Márquez, porque ¿cómo va a venir y no tener un contacto directo con él? Aquí estamos haciendo una nota para mañana, pero sería maravilloso poderla complementar con una entrevista con él. Me dijo, pues va a ir a comer al Círculo, cáigale. Y fuimos al Círculo, él muy amablemente nos atendió y le llevamos la página que íbamos a publicar el día siguiente sobre su visita y sus cosas. Entonces se mostró muy halagado y yo le pedí que firmara la página para que cuando la publicáramos viniera con la firma de él. También yo llevé unos libros para que los firmara. Este, por ejemplo, el de García, de 100 años de soledad, y este del coronel No tiene quien le escriba, y puso unas notas muy, muy amables y muy sentidas acerca de eso. Edipo Alcalde fue estrenada en 1996. A pesar de que muchos esperaban que su primera proyección fuera en Ibagué, debutó en Bogotá,
pero en el recuerdo de muchos queda la vez que la hacienda hizo parte del séptimo arte y la visita de nuestro único Nobel de Literatura, fallecido en 2014, pero que dejó una huella imborrable en la capital musical.